Ricardo Daniel Palacio Salinas decidió ponerle un alto a la patrulla fronteriza en Encinal, Texas, con una demanda por la invasión de su propiedad. El ranchero dueño de 400 hectáreas de tierra a 28 millas de la frontera de Estados Unidos con México decidió tomar acciones legales. Bueno, el problema ya tiene años de existir. Que se meten. Se metía el Border Patrol aquí, este, sin permiso, sin causa ninguna, nomás a patrullar, hasta que les puse el paro, ya no. Una cámara en su propiedad fue el hecho detonante para que Palacios decidiera enfrentarse a las autoridades. La última vez que pasó el incidente fue cuando me encontré en este árbol que ven aquí atrás de mí una cámara. Entonces yo la quité, este, me la llevé para la casa, la apagué, le quité las baterías. Y, y luego, a los cuantos días, me habla un inspector del Border Patrol y dice que si yo tengo la cámara, le dije, si sí, sí, la tengo, Dijo, pues, no, la, la, me la tiene que dar. Su abogado Raúl Caso explicó que, que las acciones se bien. toman para poner alto al abuso de autoridad de la patrulla fronteriza en Texas. Y me atrevo a decir que la razón viene siendo porque nadie, se, na, nadie, o sea, para retar al gobierno en lo que están haciendo. No, son, no es algo cual, que cualquier lo haga. ¿no? En este caso se metieron con una persona dispuesta, que tiene los posibles y la voluntad de retarse al gobierno federal y ponerlos en su lugar si están violando la ley, porque no tienen ese derecho. Tanto Palacios como sus abogados... Quieren que esta demanda sirva como punto de partida para localizar cámaras instaladas incorrectamente entre cientos de equipos similares que se han instalado a lo largo de la frontera de 1.200 millas que Texas comparte con México y que fueron colocados bajo un programa denominado Operation Drawbridge.